para dirigir un grupo. Escribe la maestra Nélida Giraudo en el apartado Aptitudes Especiales de la libreta de calificaciones de su alumna Graciela Viviana Avendaño, promovida al sexto grado de la escuela primaria Alejandro Carbó de Barrio Comercial. Y bajo el título Intereses Especiales figura lenguaje en los tres trimestres. Es el 28 de noviembre de 1969 y al día siguiente la niña cumplirá apenas 11 años, pero esas características signarán su vida. La niña tiene piel trigueña, pelo negro, abundante y enrulado, nariz delicada, pómulos prominentes, labios gruesos y ojos rasgados y pardos. Su mirada es a veces alegre y a veces melancólica, pero siempre profunda. Su sonrisa es amplia y luminosa. Su cuerpo, armónico y robusto, de baja estatura y dotado de una inagotable energía, más fácil de canalizar en deportes y juegos reservados al sexo opuesto. Al momento de entregarse esa libreta, Córdoba está ayudando al país a sacarse de encima una dictadura. Barrio donde el lujo fue un albur, por eso tengo el corazón mirando al sur. Mi viejo fue una abeja en la colmena, las manos limpias, el alma buena. Y en esa infancia la templanza me forjó. Pues la vida mil caminos me enseñó y supe del magnate y del taur. Por eso tengo el corazón mirando al sur. Mi barrio fue una planta de jazmín, la sombra de mi vieja en el jardín, la dulce fiesta de las cosas más sencillas y la paz en la gramilla de cara al sol. Mi barrio fue mi gente que no está, las cosas que ya nunca volverán. Si desde el día en que me fui con la emoción y con la cruz, yo sé que tengo el corazón mirando al sur. De mi barrio llevo en mí. Será por eso que del todo no me fui. La esquina, el almacén, el piberío, los reconozco, son algo mío. Y ahora sé que la distancia no es real y me descubro en ese punto cardinal, volviendo a la niñez desde la luz, teniendo siempre el corazón mirando al sur. Mi barrio fue una planta de jazmín, la sombra de mi vieja en el jardín, la dulce fiesta de las cosas más sencillas y la paz en la gramilla de cara al sol. Mi barrio fue mi gente que no está, las cosas que ya nunca volverán. Si desde el día en que me fui con la emoción y con la cruz, yo sé que te mirando al sur.
La mañana del día en que iba a morir, Viviana Avendaño se levantó de la cama y se sentó a escribir en su computadora. Antes, al despertar, debe haber mirado a Laura dormida o despierta a su lado. Quizás sintió orgullo y gratitud por esa joven de 24 años, que además era su amor. Orgullo por la entereza que demostró en los días anteriores. Gratitud porque estuvo todo el tiempo junto a ella, sin saber que también estaría a su lado ese día, el último de sus vidas. Debe haberla besado si estaba dormida. Debe habérselo dicho si estaba despierta. ¿Acaso después miró por la ventana el paisaje de San Marcos Sierras y supo que había encontrado ese lugar que buscó durante tanto tiempo, su lugar en el mundo? Por la paz que le transmitía, pero también, paradójicamente, por su cercanía con ese otro lugar tan distinto, un puñado de kilómetros al noroeste, más allá de su mirada. Tal vez al mirar a través de su ventana, también se permitió evocar el tiempo en que las ventanas eran altas y estrechas, tenían rejas y no le permitían asomarse a ningún paisaje. Y quizás pensó que esa vista era otra de las cosas que la vida le devolvía, como el amor de esa joven, como eso que ocurría un puñado de kilómetros al noroeste. ¿Quién sabe? Lo cierto es que la primera actividad de Viviana en aquella fría mañana del sábado 10 de junio del 2000 fue sentarse a escribir. Escribió una carta, casi un informe, dirigido a una tal Clo, donde narraba y analizaba todo lo que pasó en esos días de lucha junto a los desocupados de Cruz del Eje. El texto comenzaba con una disculpa por no haberla llamado el día anterior, porque terminamos muy tarde, y finalizaba con una frase premonitoria. ¿Ahora entendés la sensación de desamparo con la que vengo? La lluvia caerá.
Marcelo Pesota y Galo Oliva. Ambos amigos, ambos hermanos. Gracias a la Copi, querida, por esta invitación, porque antes que lo digamos ya más formalmente, aquí en esta casa colectiva que es esta cooperativa se sembraron semillas que florecieron en esa historia de la Viviana Avendaño, y acá todavía están conservadas estas semillas que nos van a hacer falta para algunas cosas que probablemente se vengan. Gracias por venir, gracias por estar ahora más que nunca. Yo vuelvo a decir, Marcelo Pesota y Galo Oliva, pido nuevamente un aplauso para ellos. Este espacio resuena distinto cuando tiene música, así que muchísimas gracias. A ver, como siempre, hoy más que nunca, gracias a todos los que vienen, ¿sí? La fecha dura, 18 de diciembre, lo íbamos a hacer el viernes pasado, pero bueno, la Alexis con su trabajo en la Universidad Nacional de Catamarca estaba complicado con exámenes. En Cruz del Eje. Sí. En Cruz del Eje estaba con exámenes, así que lo pasamos para este viernes. Así que gracias por venir, porque es un esfuerzo, uno está lleno de actos escolares, fiestas de fin de año y esas cosas, así que muchísimas gracias. Voy a arrancar con algo muy sencillo y quizás formal, porque quiero explicar después otra cosa simple y rápida. Alexis Oliva es licenciado en Comunicación Social, obviamente de la Universidad Nacional de Córdoba, egresado de la escuela, hoy ya Facultad de Ciencias de la Información, vinculado con la investigación nada más y nada menos que en Derecho Humano y Crónicas de Conflictos Sociales. Escribe en los periódicos Será Justicia, la agencia Infojus Noticias, la revista Umbrales, El Sur, Deodoro y El Avión Negro. Es columnista de Pido la Palabra y Digo, el programa de los organismos de Derechos Humanos y Radio Nacional Córdoba, M750. Entre el 98 y el 99 trabajó en el quincenario de investigación Informe Córdoba. En el 2003 y 2010 colaboró con El Perro, con Horacio Berbisky, sobre la historia política de la Iglesia Católica Argentina. En el 2010 cubrió para la agencia France Press el juicio Videla por los fusilamientos de presos políticos de la cárcel de Córdoba en 1976. Y ese año obtuvo el primer premio en el concurso de investigación periodística Rodolfo Walsh del Círculo Sindical de la Prensa, CISPREM, y la comunicación, con el trabajo Elevación Literaria. Y es profesor en Cruz del Eje y también en la Universidad de Catamarca. ¿Sí? Bueno, esto es lo formal. Nosotros mandamos un correo donde hablábamos que presentábamos a dos desconocidos, en realidad. Yo me tomé ese atrevimiento. ¿Sí? Alexis es un desconocido. ¿Por qué? Porque para nosotros no lo es, obviamente, cuando uno lee este currículum, que es breve. En Radio Nacional tuvieron como una hora leyendo una carta, dando a conocer las peripecias periodísticas de Alexis, que se definió como uno de los periodistas que, y esto es una frase de Luis Rodeiro, creo, que fue más parte del pequeño grupo de periodistas cuasi serios de la Córdoba progresista. Del Vitín, ¿sí? Baronet. Ah, del Vitín Baronet. Bueno, del Vitín. Bueno. Cuasi serio. Cuasi serio. Pero bueno, en realidad, ¿por qué? Porque hablamos de esto, ¿no? Hay un establishment mediático del cual Alexis no forma parte. Y lo que no pasa por ahí es como que nadie lo une. Nosotros sí, ¿sí? Y jugamos con esto de que sos un desconocido, que no tanto, para nada. Y otra desconocida, que es Viviana, ¿sí? Viviana Avendaño, la compañera. Por Viviana está Jenny Ferrer, por quien pido también un fuerte aplauso. No es casual que Jenny vuelva a este espacio, estar sentada aquí nuevamente en la cooperativa, porque hay un montón de puntos en común, de los cuales Viviana hoy es quizás uno de los ejes, pero hay un montón de cosas que se juntan. Esta presentación del libro, al igual que la visita que tuvimos hace poco de Vicente Cito Lema, no sé, los que pudieron venir cuando presentó el libro Trelew hace 15 días atrás, 10 días, 12 días.
Cuando presentó el libro Trelew, ese libro de Vicente, esa venida de Vicente, como la presencia de este libro, la presentación de este libro y la presencia de Alexis, fueron pensadas antes del 22 de noviembre, antes del balotaje, antes de este gobierno macrista, ¿sí? Y no es casualidad. No es que más seamos visionarios de que iba a pasar lo que pasó. No lo queríamos, pero bueno. Creo que hoy más que nunca estos espacios y estos, tanto ese libro como el que presenta Alexis hoy, es clave. Y se cruzan un montón de cosas. El trabajo que hicimos con Viviana, con Claudia Corol principalmente, con gente de AMP La Rioja, con De Leonardi, ¿sí? La COPI y la revista América Libre, que formamos en ese momento el Centro Juana Zurduy, que fue uno de los tantos intentos de coordinar un encuentro que era el Encuentro Latinoamericano de la Cooperación, todos los octubres, que durante 20 años la cooperativa plantó ese mojón con esa carpa para generar lo que Alexis dijo hace un ratito, ese oasis de pensamiento en la década del 90, en esa, la segunda década infame del 90, para generar un espacio crítico del pensamiento. Hoy parece que es necesario volver a generar, porque parece ser que estamos por comenzar a transitar otra, la tercera década infame para la Argentina, y creo que más que nunca estos libros y estos trabajos y lo que Viviana representa y ese trabajo que logramos hacer son más necesarios o bien necesarios. Hay un montón que se cruza. El material que vimos, parte del material audiovisual que vamos a ver después, cuenta con la cámara, con la filmadora, con el hombro, con el ojo del Chivo, el Chivo Iguren, que siempre anduvo por todos lados registrando esos conflictos, de los cuales hoy Alexis se ha dedicado a investigar desde el punto de vista periodístico. Con Geni, Cruz del Eje, son espacios en común, la colaboración, la presencia de la COPI en ese conflicto, como la presencia de la COPI la semana pasada en el acto de la multisectorial en contra del ente de Ramón Mestre, ¿sí? Ramón Mestre hijo. Misma presencia de la COPI en el 95, cuando Ramón Mestre padre privatizó el agua en Córdoba. Bueno, son todos puntos en común que creo que Alexis nos va, y Geni nos van a ayudar a que surjan y nos permitan entender la importancia de este trabajo que has hecho en torno a la vida de Viviana, presentando una biografía como lo planteaste vos. Así que simplemente era darle pie a esto y darle lugar ya a Alexis y a Geni para que nos cuenten sobre Viviana, sobre el libro, y la idea es esta, que ellos nos cuenten y después obviamente ver un video que va a cerrar la propuesta, y ahí vamos a trabajar como siempre el espacio para las preguntas, y obviamente vamos a convocar nuevamente a Marcelo y a Galo para que nos devuelvan a deleitar, ¿les parece? Así que bueno, muchísimas gracias. Bueno, María Eugenia Ferrer fue una de las creadoras, de las impulsoras por estos ámbitos de un centro de educadores populares que se llamó Juana Zurduy, que tuvo dos impulsos institucionales que fueron la COPI por un lado y por otro lado una revista que se llamó América Libre, que dirigía el teólogo brasileño Frei Beto y que coordinaba prácticamente como una directora operativa de esa revista, Claudia Corol, que era una gran dirigente intelectual del Partido Comunista en la época de su autocrítica después del retorno democrático. Geni se sumó a ese proyecto, se sumó también al proyecto de, participó en la creación del área de educación popular de la Universidad de las Madres. Hoy Geni es cineasta, es realizador audiovisual de temas que por supuesto tienen que ver con todas estas cuestiones conflictivas y difíciles, entre ellos un trabajo sobre el gran Martín Miguel de Güemes y también una película que a mí me gustó mucho, que se llama Emiterio, la historia de un trabajador rural. Además ella es amiga, y después vamos a contar otra cosa que nos une a los tres, que ahora no la vamos a contar porque van a pensar que somos espiritistas.
Así que hasta que nos agarren confianza, recién ahí le vamos a contar la otra cuestión. Si nos olvidamos, háganos acordar. Jenny. Bueno, muchas gracias, sobre todo a vos, Alexis, por invitarnos, a la gente acá de la cooperativa. Es muy raro porque me siento como en casa y a la vez es muy difícil porque en este espacio hemos generado muchas cosas aparte del encuentro. Como bien decía Jorge y contaba un poco Alexis, el Centro de Educación Juana Zurduy surge en estas paredes discutiendo, debatiendo con muchos compañeros de otras provincias que en ese momento veíamos la necesidad de construir un proyecto político que pensara el cambio de la realidad. Y en ese camino nos conocimos con La Negra. Córdoba a mí me abre no solamente esa posibilidad, sino que yo tuve la maravilla de vivir con La Negra en San Marcos. Entonces para mí es muy difícil hablar de la Bibi por un montón de cosas personales que hemos compartido, porque aparte de compartir el sueño de la Juana, compartir el sueño de un proyecto político, fuimos muy amigas y compañeras y hemos compartido cosas muy, muy importantes para ella y para mí en ese momento de mi vida. Yo siempre le decía a Alexis que lo que más me dolía de la Bibi que se había ido en un momento muy, muy especial para ella porque era su mejor momento. Pero bueno, por algo se dan las cosas y por algo estamos hoy acá reivindicándola y recordándola porque creo que hoy más que nunca necesitamos más Bibi para seguir construyendo eso que todavía nos falta. Yo, como me iba a costar mucho, prefiero que después pregunten y charlemos más sobre la Bibi, si alguien quiere conocer o saber. Simplemente le escribí una carta que la comparto y esa es mi forma de homenajearla y mi forma de contar quién era la Bibi. Ausencia que duele, complicidad que no encuentro, ojos que no me invitan a habitar. Lugares, colores, sabores, sensaciones. Y la íntima certeza que hay que seguir con la absurda emoción que me hará temblar hasta que vuelva a encontrarla con el abrigo de tu presencia. Hola, negra querida, ¿cómo estás? Hoy, después de tanto tiempo, te estoy leyendo en los relatos de Alexis Oliva, que obstinadamente durante muchos años comenzó a armar el laberinto de lo que fue tu lucha para dar visibilidad no solo al reclamo popular que bregaba por una causa justa, sino también por la impunidad que la justicia quiso imponer al trágico episodio de tu muerte. Y abro el libro, repaso, leo, te leo. Y aquí estás. Vuelvo a verte con tu rebeldía floreciendo discusiones. Vuelvo a verte defendiendo obscenamente la libertad de principios feministas. Vuelvo a verte reír con la ironía carcajadas frente a los que te desafiaban. Vuelvo a ver a esa mujer que redobla la apuesta mil veces hasta conseguir lo que quiere. Vuelvo a ver a la educadora popular cantando aquellas canciones que irradiaban revolución. Vuelvo a verte en la búsqueda del placer por una vida soñada, disfrutando del amor y el encuentro personal con esa dimensión maravillosa de un proyecto político emancipador. Vuelvo a verte multiplicada en los miles de mujeres que pedimos ni una menos. Vuelvo a verte llenando las plazas para gritar, no nos han vencido. Vuelvo a verte en las miles de organizaciones populares que han logrado conquistar algunos derechos. Vuelvo a verte las compañeras que hoy eligen casarse con una ley que las ampara, como alguna vez dibujamos en voz alta junto a Laura de cómo sería esa celebración. Vuelvo a verte en los centros culturales que se multiplicaron por todos lados como lucecitas de encuentro. No sé si de alguno se llamará caidero como vos querías llamarlo al tuyo, pero seguro que muchos tienen el espíritu que querías imprimirle. Aquel lugar donde quepan muchos mundos. Vuelvo a verte junto a Pituca recorrer la perla para sembrar en la memoria colectiva los pasos de tu militancia política y la de tu hermana. Vuelvo a verte quizás en algún juicio contra los genocidas de la última dictadura cívico-militar para sellar con justicia el avasallamiento de la lucha de familiares, madres, compañeros que dieron la vida por una Argentina distinta. Vuelvo a verte en las tertulias de la COPI para seguir pensando los nuevos desafíos de la construcción política. Porque ¿sabes qué, negra? El sueño por el que nos conocimos, ese loco, atrevido, bello, perturbador y profundamente humano de construir una patria más justa, libre y revolucionaria, aún no lo hemos cumplido.
Está en nuestro horizonte, como dice Galeano, y caminamos tras él, pero tenemos que seguir participando, trabajando para construirlo. Es por eso que hoy vuelvo a leerte y la voz me atraganta la emoción al sentir que nos dejaste tanto testimonio para seguir mirando por el caleidoscopio de tu vida, para seguir profundizando nuestro compromiso con el sueño que nunca hemos postergado. Tal vez hemos conseguido una pequeña parte, pero sabiendo que lo imposible todavía falta por construir. Gracias, negra querida, porque sin el valor, el coraje y la integridad de tu vida, no podríamos seguir alzando el vuelo, reparando alas de colibrí. Y por más que hoy tu ausencia nos duela mucho de los que te conocimos, creo que esta misma ausencia es la que nos interpela a seguir llenando plazas, a organizarnos, a resistir y a seguir construyendo lo imposible. Gracias, amiga, compañera y hermana del alma, también por ayudarme a ser la mujer que soy. Hasta la victoria siempre. Bueno, ya está, vamos. Vamos a tomar un vino. Y yo, una cosa que después de tanto tiempo de soledades y dudas y dilemas de, que tenían que ver con esto, ¿no? De tratar de desenterrar una historia desconocida, con todas las dificultades que eso implica. Y con la soledad de buscarle un sentido que fuera más allá de eso que le dio origen. Lo que le dio origen es el final de esa historia, es el capítulo final, que es, la por un lado, la perplejidad, la fascinación que yo tuve como cronista de esos conflictos que se daban en la ciudad donde hemos nacido, y que yo, estando en Córdoba, por voluntad propia o porque estaba trabajando en algún medio y entonces me mandaban a cubrirlo, cada que había un corte de ruta en Cruz del Eje yo iba a hacer una crónica. Y en esa ocasión, que era el segundo corte de ruta, el segundo conflicto grande que hubo, antes en 1997 había sido el primero, de ahí surge una organización que se llama 27 de Mayo, liderada por un amigo también de esta casa, Sergio Ralo Ávila, que en los últimos tiempos ha sido delegado en Córdoba de la Secretaría de Tierras de la Nación, y que hoy, en los últimos tiempos, hace poco, ha sido electo de nuevo concejal en Cruz del Eje. Él fue el líder que creó la Coordinadora de Desocupados de Cruz del Eje en 1994, fue desarrollando acciones que estallaron en el 97, al mismo tiempo que Tartagal y que Jujuy, que Cutralcó en el sur y que Jujuy en el norte. Y después, en el año 2000, recrudece el conflicto por la caída de los planes de empleo y unos desocupados montan una carpa de plástico negro al costado de la ruta. Esa carpa de plástico negro es avistada desde una Renault Express blanca por una reciente vecina de San Marcos Sierra, que iba a llevar a Cruz del Eje a una amiga que trabajaba en la Escuela de Bellas Artes de Cruz del Eje. Y esa vecina de San Marcos no era otra que Viviana Avendaño, que le pregunta a su amiga, Andrea: "Che, Andrea, ¿qué es esa carpa que había ahí en la ruta?" "Ah", dice, "son los desocupados que se están juntando porque acá ya hubo conflicto, acá hay toda una historia de deterioro social a partir del cierre del ferrocarril durante la dictadura." "Ah, mira vos, qué interesante. Y ahora se están volviendo a organizar. Mira vos." Dice, "pero negra", le dice Andrea a Viviana, "no vayas a tomar mate con los muchachos. Vos ya tuviste mucho de esto en tu vida." Y Viviana hizo exactamente lo que su amiga le prevenía que no hiciera. Fue y hizo bastante más que tomar mate con los muchachos. Se incorporó a esa lucha y, sin buscarlo, terminó adquiriendo una
un liderazgo y un protagonismo que ejerció en el momento más difícil de aquellos conflictos, porque fue la primera vez que los desocupados de Cruz del Eje toman la ruta y son reprimidos. Ya lo habían hecho durante el gobierno de Ramón Mestre y Carlos Menem, y en ese momento hubo una solución política, pero en este momento, que era el gobierno de primer gobierno de José Manuel de la Sota y Fernando de la Rúa a nivel nacional, la nación desligaba de alguna forma una forma inconstitucional, porque era una ruta nacional, la gestión, llamémosle jurídico-penal, sobre este conflicto social en la justicia provincial. Con el correr del tiempo, la escena se clarifica en que en realidad fue la policía y lo apretó al fiscal de Cruz del Eje, le arrancó una orden de desalojo con la cual fueron y reprimieron en la ruta. Cuando se produce la represión, yo viajo a Cruz del Eje con otros compañeros periodistas, y mientras tanto, mi hermano, que es el que cantó lo último, me dice: fíjate, no sé si viste unas notas en televisión, no sé si viste una mina que habló en el corte de ruta de Cruz del Eje. Y yo ya no había tenido tiempo, ya estábamos en viaje, y sí la alcancé a vislumbrar entre el humo de los piquetes, como quien dice, en esos días, que fueron los últimos dos días de su vida, el día de la represión y el día siguiente, que la gente de Cruz del Eje reacciona en relación de 1 a 10 a los que habían sido castigados por la policía el día anterior. Eran 400 el jueves, y ese viernes 9 de junio del 2000 fueron 4.000 en la ruta. Eso obligó al gobierno a enviar por fin un interlocutor que fuera político, que no fuera policial, y entonces fue Óscar González, que ya era ministro de gobierno en aquella primera gestión. Óscar González va a la ruta, se vio obligado, como antes lo había hecho un tal Óscar Aguad, no sé si le suena, a subir a ese camión de los piqueteros que está en la contratapa del libro, con esa foto, ese camión que han visto ahí, que después de la muerte de Viviana volvió a la ruta con su retrato en el radiador. Era el camión de un exboxeador desocupado que se ganaba la vida vendiendo áridos en ese camioncito Chevrolet del 46, y que era el palco, funcionaba como palco. Funcionaba primero en realidad como obstáculo, o sea, antes de que consiguieran las gomas para quemar, el piquete era el camión. Después el camión, una vez que iban consiguiendo gomas, el camión se convertía en un palco, porque por supuesto que la municipalidad no le estaba por prestar el palco oficial del pueblo. Y entonces ahí se subió Óscar González y se vio obligado a pactar una tregua para que levanten ese corte de ruta, donde había gente que realmente iba a enfrentarse con la policía a todo nada ese día, porque había muchísima bronca. La policía no solamente había desalojado la ruta, sino que había invadido los barrios populares cercanos y hasta se había metido en la escuela donde el otro día presentamos esta historia, y se llevó un par de estudiantes presos. A pesar de los esfuerzos que hizo la docente Alba Piaggio, que seguramente algunos de ustedes la conocen porque forma parte de la mesa de trabajo por los derechos humanos de Punilla. Óscar González va, habla con la gente en la ruta, él se liga a algunos insultos, miente un poco en algunas cosas y promete una mesa de concertación a abrirse a partir del lunes siguiente, y sobre todo liberar a los presos del día anterior, que ninguno de ellos era líder. Hay una cosa extraña que, bueno, merece todo un desarrollo, que alienta la sospecha sobre lo que va a pasar al día siguiente. Lo que va a pasar al día siguiente, ese día, digamos, levantan el corte de ruta a cambio, o sea, pasan a cuarto de intermedio hasta el lunes, sobre todo a cambio de la liberación de los presos, que prácticamente la ordena el gobierno provincial. Y hay en las entrevistas hechas a estos personajes, a Óscar González y al intendente de Cruz del Eje, prácticamente confiesan que fue así. Se levanta el corte, se garantiza la liberación de los presos, y al día siguiente
Viviana vuelve de San Marcos Sierra a Cruz del Eje y mientras regresa, cuando regresa a San Marcos, ahí choca de frente contra un camión en el carril contrario con doble línea amarilla, o sea, objetivamente culpa de ella. Pero ahí empezaron inmediatamente las sospechas de qué había llevado a ella a un kilómetro menos de la salida de Cruz del Eje en su vida a hacer semejante maniobra a semejante velocidad, algo que solamente un suicida lo podía hacer, dicho por el abogado de la persona que chocó contra ella, que podría haber dicho otra cosa, contrariamente a lo que finalmente dice, que ahí hubo algo raro. Ese algo raro, bueno, merece todo también una historia y una búsqueda. ¿Qué fue eso lo primero que a mí me conecta con esta historia? O sea, yo me conecto al revés de lo que la podemos narrar, de lo que está narrada en el libro, esta historia. El primer disparador es ese grito que escucho en el hospital cuando vamos ahí al donde ya habían llevado el cuerpo de Viviana, muerto instantáneamente en el choque, a la morgue. Y a Laura Lucero, que resistió 2 días en coma, pero finalmente también falleció sin alcanzar a recuperar la conciencia y por supuesto que no pudo contar nada. Ahí alguien gritó: hijos de puta, la mató la policía. Y algunos de sus compañeros lo retiraron porque ya las cámaras lo enfocaban para protegerlo, pero nadie lo desmintió. Ese fue el primer impulso que tuvo esta historia. El siguiente impulso tiene que ver con la Cooperativa Integral de Carlos Paz, porque es Susana Costa Maña, una trabajadora integrante de la cooperativa, trabajadora social que estaba haciendo una tesis de sociología sobre los conflictos sociales en el norte de la provincia. Y ella me va a entrevistar a mí, yo en esa época estaba en la Secretaría de Prensa del CISPREN, yo en esa entrevista le menciono a Viviana como alguien muy importante y además que hubo un antes y un después de la desaparición, porque a partir de la muerte de Viviana hay una parálisis que dura muchísimo tiempo y ya los cortes de ruta nunca volvieron a ser lo mismo, más allá de que después la historia y el contexto político cambiaron. Y Susana me dice: yo la conocí. Ah, mira vos, yo la estaba queriendo entrevistarla en el momento en que ella chocaba y no alcancé a hacerle esa entrevista. Otra de las razones, digamos, para ponerse triste. Y ella me dice: ¿vos sabías que ella había sido presa política? Y yo me parecía increíble porque tenía 41 años en el 2000. Entonces me dice: no, sí, con 16 años, juventud evarista. Era la presa política con causa más joven de la dictadura en Córdoba. Y ahí, bueno, ese es el otro impulso, en dos sentidos. Porque acrecienta, digamos, las sospechas sobre esa muerte, porque explica el porqué de ese rótulo que inmediatamente ella apareció en la prensa, como lo vio mi hermano, instantáneamente la policía focalizó sobre ella toda la hostilidad que antes estaba focalizada en Sergio Ávila, y a partir de ahí empezó a ser focalizada en ella, con el rótulo, aquel siniestro rótulo de los años 90, que a veces reaparece, de infiltrada. Y además de infiltrada, le pegaban otro rótulo, que era el rótulo de lesbiana. En realidad decían otra cosa, más discriminatoria aún. Y eso tenía que ver con intentar deslegitimarla ante esas mujeres que, entre otras cosas, además de llevar goma a la ruta, llevaron una virgen y la pusieron ahí frente al cordón de la Guardia de Infantería, a la falange de la Guardia de Infantería. A partir de ahí a mí me empieza a obsesionar esto de nuevo, la muerte de Viviana, la sospecha de la muerte de Viviana. Pero por otro lado también una cuestión mucho más vital, que es: ahí hay una historia de vida que merece ser contada, que tiene que ver con una militancia inquebrantable, digamos, que pasó, resistió cárceles, resistió la desaparición de su hermana, eso también me lo cuenta Susana, y atravesó muchísimas militancias, digamos, que en este momento son derechos, como incluyó Jenny en su carta,
pero que en aquel momento eran motivo de discriminación no solo por la derecha, sino hacia adentro de partidos de izquierda, como era por ejemplo el Partido Comunista. Varios ex militantes del Partido Comunista, algunos que se han ido y algunos que no se han ido, dicen que Viviana sufrió costos políticos, no dicen la discriminación directa, pero sí dicen sufrió costos políticos por haber asumido y visibilizado y politizado su opción por la identidad sexual lésbica. Ese fue uno de las luchas que llevan a Claudia Coroll, por ejemplo, a decir: la negra estuvo con lo más jodido en los momentos, contra lo más jodido en los momentos más jodidos. Otro impulso a esta historia fue un arranque que tuve una mañana de, antes de conseguir los difíciles expedientes judiciales, de ir a entrevistar a quien había comandado la represión en persona en aquel momento, que era el comisario jefe de policía de la provincia, Luis Iturri, el primer jefe de policía nombrado por el gobierno de la SOTA. Cuando yo lo voy a entrevistar, quizás recuerden que él era funcionario del juecismo, era secretario de Protección Humana, fíjense la paradoja de la intendencia de Luis Juez. Y ahí en el subsuelo de la municipalidad hicimos una entrevista que está, una entrevista que, digamos, se sale de carril en determinado momento, a partir de que, sin que yo le pregunte, porque yo lo fui a entrevistar sobre el conflicto social de Cruz del Eje, este libro todavía no era ni una idea todavía, y él solo nombra a esa mujer que, a pesar de que logramos dificultosamente despejar la ruta, al día siguiente, cuando hacen una asamblea, sube al palco, los enardece, los exalta y los conmina, cito textual, a volver a la ruta. Es una mujer que murió unos días después en un choque, dice. Es Viviana Avendaño, esa dice. Bueno, ese fue otro inquietante impulso a esta historia, ¿no? Y por otro lado, eso fue esta inquietud que me produce eso, ligada a testimonios que aseguraban de que esta persona había hablado con ella el día anterior. Ha hablado, es un decir, le había hecho advertencia en una de esas ocasiones, que fueron dos. Viviana había vuelto con lágrimas en los ojos, esa corajuda heroína que desafió, que alentó a los de abajo a desafiar a los de arriba, después de que los habían molido a palos y a balazos de goma. Volvió con lágrimas en los ojos. ¿Qué le habrá dicho 24 horas antes de su muerte, de su extraña muerte? Esto está dicho por varios testimonios, digamos, que fueron testigos directos de esa situación el día anterior a la muerte de Viviana. Ese fue otro impulso. Y el otro fue el encontrar los expedientes judiciales. Había expedientes que prácticamente estaban bajo llave. La justicia federal es resistente, digamos, a entregar sus archivos. Hay que acreditar ser periodista, un interés legítimo, hay que escribir una nota, hay que hacerte un planteo y hay que tener paciencia. En la justicia de la provincia de Córdoba, los archivos de causas, incluso causas esencialmente políticas, como es un corte de ruta, son colecciones privadas. Ellos lo manejan bajo llave y se lo dan a los que ellos quieren. Ni siquiera la gente que parte, porque incluso en el expediente del choque tuvimos que ir con Pituca Avendaño, la mamá que ya tenía cerca de 80 años, llevarla de Villa Libertadora a Cruz del Eje para poder acceder a ese expediente, pero nos tuvo que acompañar un abogado, porque a ella sola tampoco se lo daban, a pesar de que había alcanzado a constituirse con toda su pobreza, su dificultad de la distancia, la edad, la soledad, en parte querellante de esa causa que derivó en un sobreseimiento prácticamente automático de la persona que chocó con ella, que yo creo, sostengo, no tiene nada que ver, lo creo por lo menos firmemente, pero nunca se investigó qué es lo que hizo que ella hiciera semejante maniobra. Esa fue la parte más dificultosa. Eso, hubo momentos en que conseguir un expediente era un avance y un impulso anímico impresionante, y por otro lado, digamos, había que esperar
pensar un plan A, plan B, plan C, y para mí cerrar la historia con la voz del poder, que es lo que está escrito en los expedientes judiciales, de, sobre todo en los años 90, era imprescindible. Pero mientras tanto había otro recorrido que fluía, que era el recorrido a través del recuerdo de quienes habían sido sus amigos, sus testimonios, digamos. A partir de ese, dale nene, dale para adelante, que me dijo su mamá, hace ya 10 años, creo que va a ser ahora en diciembre, cuando yo fui a pedirle permiso para empezar esta búsqueda que empezó en el 2006, que son las primeras fechas, las fechas que van a encontrar en las primeras entrevistas. Entre esas primeras personas entrevistadas estuvo María Eugenia Ferrer en un bar de Río Ceballos, donde ella me va a su vez derivando a otros, y así llego de nuevo a Susana Costa Maña, que había sido su amiga, a Claudia Corol, etc. Hay otro momento importantísimo, casi, perdónenme, yo sé que ustedes son gente racional, algunos se fehacientemente que creen que adhieren al materialismo dialéctico como el presidente de esta cooperativa, pero este es uno de los momentos místicos de la historia. Hubo una especie de milagro que me permitió encontrar ese texto que ella escribe el último día de su vida. Ese texto era una carta que ella le iba a enviar a Claudia Corol, a su amiga, contándole todo lo que vivió en esos días, digamos, comandando esa pequeña revolución, como dice otro de los cruzdelegeños que estuvo al lado de ella, y que ella le cuenta a su amiga, que es también su compañera de lucha y que ha sido su responsable político durante muchísimo tiempo. Entonces parte de esa inercia del cariño y de la referencia política y de la amistad hicieron que ella le escriba esas dos carillas que están anunciadas en ese capítulo cero, pero que lo van a leer al último. Es el segundo epílogo. El primer epílogo es el epílogo mío, donde yo cuento ahí qué es lo que yo creo que pasó con su muerte, y que sostengo que ella fue amenazada por la policía. El segundo es esa carta que ella le escribe a Claudia Corol, y que no le llega, porque ella se lo carga en un disque. No había internet domiciliaria, ni mucho menos en el 2000. Lo carga en un disque para mandarlo desde Cruz del Eje de un ciber. El problema es que ella se va a la siesta a Cruz del Eje y la gente tiende a dormir allá a la siesta. Es una institución muy respetada, la siesta. Y entonces no lo alcanzó a enviar porque además no pudo cobrar esos CD truchos que vendían, que entre otras cosas la llevó a una a tirar el paño para vender los CD en los recitales famosos del Potro Rodrigo en el Luna Park. Ahí estaba Laura y Viviana con el paño vendiendo CD truchos del Potro Rodrigo. Bueno, ella iba a cobrar eso a Cruz del Eje, no encontró a la persona que se la habían vendido y bueno, se volvieron. Entonces volvió con ese disque. Ese disque cayó en manos de la policía, que fue a recoger los restos de ese vehículo. Y están, figuran en el expediente. Ahora, en el disco rígido de su máquina queda el archivo. Su hermano recupera esa computadora. Pero tiempo después se vuelve obsoleta, la vende. 7 años después, yo lo voy a entrevistar a su hermano Fernando y le pregunto si él no conservaba archivos o cosas escritos de su hermana. Yo me dice, sí, yo tengo algunas cosas, pero yo tengo su máquina. Pero digo, ¿esta es la máquina de ella? No, esta es una máquina que yo compré, dice. Lo que la Viviana escribió lo tengo en un disquete. ¿Se acuerdan los disquetes? Bueno, ese disque estaba en una cajita lleno de tierra, y ya ahora ni tienen disquetera las computadoras. Había una disquetera, él puso el disque y providencialmente se abrió. Eso es lo que yo digo, que es una especie de milagro. Y el título era Corte, y ahí es donde está eso, que al leerlo yo me doy cuenta por la cuestión cronológica, eso había sido escrito el mismo día de su muerte, a la mañana de ese día. De ahí nace esta escena con la que comenzamos esta historia. Y bueno, a partir de ahí voy a ver a Claudia Corol y yo se lo llevo. Y Claudia Corol, que es una típica intelectual porteña,
del Partido Comunista con toda la sangre fría, que es el jugo de tomate frío, que es la canción que le gustaba a la Viviana, se emocionó muchísimo, bueno, y dijo, y le digo, ¿es ella? Sí, es ella. ¿Y Clos sos vos? Sí, soy yo, por supuesto que soy yo. Eso fue un milagro porque eso me devolvió aquellas palabras que yo andaba buscando cuando quería entrevistarla y no pude. Y ahí fue otro de los momentos de las contracciones de trabajo de parto de esta historia. Capaz que esta historia me costó femenino, no sé, pero bueno. Será la forma que cada uno tiene de salir del placar. Los testimonios, entre ellos por supuesto el de Jenny, el de Claudia, fueron toda una historia que fue fluyendo. En determinado momento eso me generó un gran dilema. Yo no me sentí con autoridad para disgregarlos en el medio de mi narración. En todo caso, tomé algunos datos duros de eso para alimentar esa narración que es la investigación, que es la biografía propiamente dicha. Pero esa biografía es interrumpida por otra biografía que no es mía, que es una historia coral que van escribiendo los que la conocieron directamente, los que sí la conocieron en serio, porque yo apenas la vi. Eso es como si fuera otro libro que va transcurriendo en paralelo a lo demás. Puede leerse incluso uno u otro, o leerlo como está acomodado, que fue todo un trabajo de montaje bastante trabajoso. De esos 45 testimonios, rescato Gloria Di Rienzo, compañera en el Partido Revolucionario de los Trabajadores y en la cárcel, dice: ella fue asumiendo un compromiso mucho mayor que el que tuvo cuando cayó presa. Era muy jovencita y tenía posiciones combativas de enfrentamiento, y a la par de sus alegrías mostraba sus contradicciones y temores que todo el mundo tuvo. A pesar de eso, fue madurando su compromiso. En la cárcel afianzó su lucha, su pertenencia y su identidad al lado del pueblo, y salió más convencida que cuando cayó. Sergio Ralo Ávila, referente de la Coordinadora de Desocupados de Cruz del Eje, dice: yo escuché comentarios en el pueblo, esta zurda comunista, pero el grueso de nuestra sociedad conservadora no tuvo tiempo para percibir su visión de izquierda. El gobierno sí, por su trabajo de inteligencia. Un paréntesis, Sergio Ávila cuenta que él va a la morgue, es el primero al que le permiten ver el cuerpo de Viviana. Inmediatamente se le prende una luz de alarma en la cabeza y sale corriendo hasta la comisaría de Cruz del Eje. Irrumpe ahí con otro compañero y se mete en una sala donde ve dos escritorios, un escritorio grande, un escritorio más pequeño al costado, donde está sentado un tipo gordo, pelo largo, barba, camisa medio desprendida. Un policía, estaba en la policía. Y en el escritorio grande estaban desplegadas completamente las dos agendas de las chicas, de Viviana y de Laura. Hay gente que fue llamada a partir de ahí, no solo para avisarle de que su amiga había muerto, como el caso de Irma Casas, ex presa política también, sino porque me parece que la llamaron porque era presa política Irma Casas, porque a la que había que avisarle y tenían el teléfono para hacerlo y lo hicieron, era su mamá. La visión de esas agendas desplegadas es uno de los aportes muy interesantes que surgen de los testimonios. A veces los periodistas, en la obsesión por conseguir documentos, subestimamos el poder de aproximarnos a la verdad que tiene el testimonio. El testimonio, el documento es un diamante, el testimonio es un carbón para los periodistas. Pero a veces los diamantes se hacen a partir de los carbones, ¿no? Sigo con el testimonio de Sergio Ávila. El gobierno sí tuvo tiempo por su trabajo de inteligencia, pero el poder no tuvo tiempo de meter en la sociedad el miedo al comunismo. Ella sí tuvo tiempo de plantear su discurso clasista, que cayó bien en un sector importante del pueblo. Ellas, Viviana y Laura Lucero, vinieron y ofrecieron su vida. Y finalmente el testimonio que inspiró el título de un tremendo prólogo, un prólogo que es hermano de esta carta que escribió Jenny, escrito por María Eugenia Ludueña, que es la autora de la biografía de Laura Carlotto, la hija de Estela, la madre del Guido.
una ex militante de la Federación Juvenil Comunista y una de las fundadoras de Hijo, es quien aporta este testimonio, Alba Camargo, cordobesa también. Entrevistada en La Boca, donde vive de hace bastantes años, y compartieron mucho tiempo la Fede en Buenos Aires cuando Viviana estuvo allá. Dice, Viviana nunca dejó de ser la negra de Villa Libertador. Era rebelde por su condición de clase. Que haya vivido en San Marcos Sierras, en la cuna del New Age y todo eso, y estando ahí no esconder la cabeza y ser parte de los cortes de ruta de Cruz del Eje, es muy fuerte, es el pueblo. Ojalá haya sido feliz ahí. Dice Alba Camargo, e inspira el título que se llama, el título de lo que escribió María Eugenia Ludaña es Una negra terrible. Así empieza el libro. Es cierto lo que dice Alba Camargo, es cierto lo que dice Jenny. Viviana estaba en el mejor momento de su vida, había logrado volver, conectarse con sus raíces, estar cerca de su familia, mantener una base de construcción política que era la, que no era poca, la Juana Azurduy, el Centro de Educadores Populares. Había encontrado su lugar en el mundo, que era San Marcos Sierra, que es un lugar así policultural, como era ella misma. Ella misma que era la negra de Villa Libertador, pero también era una excelente alumna de la Escuela de Juventudes Comunistas de Moscú, y no fue universitaria porque no tuvo tiempo de llegar a la universidad. Su hermana sí lo fue. Es una de los desaparecidos de filosofía, estudiante de Ciencia de la Educación, la Juana del Carmen. Era feliz y estaba en el momento idílico de esos amores que son nuevos, esos amores que la vida le privó durante esos 5 años y medio que tuvo, en el momento en que uno se enamora como ya nunca lo hará antes, ¿no? En el momento de ser adolescente, entre los 16 y los 22 que tuvo en Ghana. Ella estaba así de enamorada como si estuviera entre los 16 y los 22 de Laura Lucero en San Marcos Sierra, donde se iban a casar y esta mujer iba a ser la madrina. Se iban a casa clandestinamente, porque todo era clandestino, no había ley, ahora sí la hay. El problema es que gente como ella no le alcanza con eso, pero no es que no le alcanza porque su talento político necesitaba un algo más que la Juana. A ella lo que no le alcanzaba era que ahí cerquita de ella, en Cruz del Eje, había niños desnutridos en ese hospital donde ella fue a parar, como un cuerpo inerte, como ese cuerpo frágil, ese cuerpo desamparado en esa mesa de metal, que es lo que ella escribió esa mañana, la sensación de desamparo con la que vengo. A ella no le alcanzaba con ser feliz ella. Ella era de ese tipo extraño de gente con la que últimamente estamos encontrando más unos cuantos, que no le alcanza con ser feliz uno, que quieren que sean felices los demás, que quieren que sean felices los pobres y los débiles también. Y por eso ella fue y se metió en ese conflicto de Cruz del Eje, y por eso terminó dejando la vida en esa causa que sintetizaba todas las causas en las que había abrazado durante su vida. Esa clase de gente es esta mujer que estamos recordando hoy. Gracias por venir. Ahora se la vamos a mostrar y algo más. Thank you.
Sur les bouts de tes doigts, tu verras, tu l'auras ta maison avec des tuiles bleues, des croisées d'hortensias, des palmiers plein les yeux, des hivers crépitants près du chat Angora, et je m'endormirai. Tu verras les devoirs accomplis, coucher tout contre toi, avec dans mes greniers, mes caves et mes doigts, tous les rêves du monde. C'est fait pour ça, tu verras mon stylo imprimé de soleil, neige sur les papiers, l'archange du réveil, je me réveillerai. Tu verras tout rayé de soleil à la jolie forçat, et j'irai réveiller le bonheur dans ses draps, j'écrèverai son sommeil. Tu verras, j'écrèverai le sommier, tu verras, en t'inventant l'amour. Dans le cœur de mes bras, jusqu'au matin du monde. Ah, tu verras, tout recommencera. Tu verras, le diable est fait pour ça. Tu verras, je ferai le voyage. Je me fous de baser.
avec mes souvenirs. J'ai allumé le feu, mes chagrins, mes plaisirs. Je n'ai plus besoin de balayer mes amours avec leur trémolo, balayer pour toujours. Je repars à zéro. Non, rien de rien. Non, je ne regrette rien. Y esta es la asamblea, digamos lo que tenemos que decir. Estado de asamblea, no vamos a pasarnos la vida parado acá mirándonos la cara. Estado de asamblea es ir, ver lo que se está haciendo, volvernos a reunir cada vez que sea necesario para supervisar. Entonces, espere, espere, no, estoy formulando las propuestas. Espere. Entonces, la propuesta es, lo que nos tengan que dar, que lo den. Queremos más. Sabemos que queremos más. La única forma de obtener más es mantenernos en un estado de movilización. Y el estado de movilización no es estar parados acá. Es mantenernos en un estado de asamblea, es supervisar lo que se está haciendo, es ver qué significa esta famosa comisión, que no vale hacer que empiecen a engañarnos otra vez y a repartir entre ellos las cosas. Eso es una de las cosas. Entonces, eso significa esta asamblea designar compañeros que supervisen cómo se entregan esos 360 puestos, porque tienen que quedar esos 360 puestos. Esta es una de las propuestas. Después damos las otras. ¿Quién está de acuerdo con eso? Bajen la luz. Nosotros lo que no vamos a esperar, ni ya no podemos seguir esperando, es la libertad de nuestros compañeros. En eso somos inflexibles. No podemos desocupar la ruta si los compañeros no están en libertad. Nosotros, los 360 puestos, claro que los vamos a agarrar. Porque nadie está acá en condiciones de decir, no, yo no quiero ahora, lo quiero dentro de 20 días. Los 360 los agallamos. Agallamos la ayuda social. Agallaremos lo que den. Pero acá la asamblea ha cobrado una fuerza, una increíble fuerza que tiene que mantenerse. Para que esto no se quede en promesas y dentro de unos días tengamos que volver a esta situación, es importante que nos convoquemos en ese estado de asamblea permanente. Viendo, viendo. No, yo no aguanto bien. Bueno, alcanzaron a ver de quién es el registro fílmico. Sí. ¿Te puedo pedir otro aplauso más para el Chivo Eiguren? Me acuerdo que nos encontramos en una manifestación en Córdoba y hoy iba a haber una manifestación donde nos íbamos a encontrar, entonces dice, búscame, no nos pudimos encontrar porque había mucha gente, pero sí alcancé a encontrar el colectivo antes de que se volvieran y ahí me dio el video donde estaba toda esa historia. Y también estaba porque ese día había un paro nacional y entonces había movilización en Córdoba donde hay Luis Bazán del CIPO. En su intervención propone, dice, bueno, ahora tenemos una situación concreta donde tenemos que demostrar la unidad en la lucha hoy.
Dice, hay que designar una comisión de compañeros que vaya a solidarizarse con los compañeros desocupados de Cruz del Eje que han sido reprimidos. Y allá fueron. Y de ahí es que viene que en ese texto de ese texto que ella escribe el último día de su vida, ella cuenta que cuando termina la jornada con la liberación de los chicos que habían metido presos, se encuentran, dice, en la ruta fuimos y estaban ahí, yo no los había visto antes, dice ella, pero ahí estaban Luis Bazán, dice, y los de la COPI. Y entonces una sintió un calorcito porque los de la COPI son familia. Ese es uno de los... Bueno, esto es una tertulia, así que... yo quisiera escucharlos a ustedes, porque aparte acá hay gente que la conoció y... Hola. Si se animan, ¿les parece? Hacemos preguntas. Yo le llevo el micrófono. Está zafando con los silencios, como siempre. Ayudando con los silencios. Dice preguntas. Y bueno, no... después de llorar bastante. Desde el inicio... Desde hoy a la mañana, Alexis. Hoy me hiciste llorar vos a mí, vos no me viste, porque yo estaba en Córdoba, era por teléfono, pero... Era por teléfono, se me piantó un lagrimón. Y a mí también, y se me vuelve ahora a cerrar la garganta, porque inclusive escuchándote diciendo, cuando lo presentaste en Córdoba, entre todos los años, que la gente ahí tenía presa, que había estado presa en la dictadura, era parte de esa realidad, ¿no? Era un ciclo de historia, y acá también, y en este momento también, y un placer como fue cuando lo juzgaron a Menéndez, en la sentencia, nos encontramos viejos militantes populares, viejos revolucionarios, viejas militantes, con jóvenes, en una sensación rara, una rabia contenida tanto tiempo, una alegría inmensa, diferente, una reivindicación para los que no están, para Viviana, que sufrió en carne propia la dictadura, y un llanto compartido que fue una comunión, esa comunión que vos decís que sentiste cuando viste el disquete, cuando encontraste esa magia, porque soy ateo, soy marxista, y por supuesto las cosas cuando no las logro entender, comparto la misticidad que vos manifestas. Y en este lugar también estamos, militantes, viejos militantes populares, en nuevas luchas, estamos jóvenes, están mis hijos, que están más obligados que otra cosa, está mi hermano el negro, el Luis, están compañeros de todas las luchas, está la Claudia Corol, y está Henning, y está el Jorge, y estamos todos los que, la gran mayoría de los que hemos estado, que estamos hoy acá, hemos estado en los encuentros. Y esa semilla que sigue dando fruto, que es la de la Viviana, nos convoca y nos teje la historia. Una hermosa telaraña que nos da fuerza para poder enfrentar, decía el Jorge, no tenemos que permitir que sea una década infame. No puede ser una tercera década infame. Tiene que ser poquito tiempo, porque a los jóvenes les queda mucha vida y a nosotros nos queda poco tiempo. Hay que aprovecharlo. Hay que tomar esta historia narrada por vos, Alexis, con esa fuerza narrativa que tiene el libro, que articula desde la dictadura hasta la lucha con el Ralo Ávila,
en los cortes de ruta, que esa semilla regada con sangre, que no es jugo de tomate frío, es sangre caliente, sangre que va a volver a ser derramada seguramente y que va a ser la nuestra para que no sea justamente una década, que sea el menor tiempo con el menor sufrimiento posible. Muchísimas gracias, Alexis, por enhebrar esa historia potente y narrativa que nos junta hoy acá. Muchísimas gracias, hermanos, muchísimas gracias a todas las hermanas y hermanos que nos, hoy nos damos cita para reavivar este espíritu, para enfrentar lo que pasó con una nueva experiencia, porque es un nuevo momento. Eso que Viviana, y quiero decirlo porque uno lo, yo lo conozco muchísimo al Ralo, conozco muchísimas luchas, conozco cómo el poder entrampa a los que tienen que ir a escritorio solitariamente. ¿Cómo engaña el poder? ¿Cómo hace creer que va a haber soluciones en la medida que uno condicione su proceder? A Ralo seguramente le pasaba esto y vino Viviana y le dio esa potencia de una compañera clasista. Y Ralo, por suerte, lo reconoce, no la enfrenta. No, no hace de las diferencias una lucha que le da potencia a ese momento. Y es justamente la enseñanza de esto. Estos encuentros son para darnos potencia. Potencia para poder llorar, para poder recordar y para sentir la alegría de que los que seguimos vivos no vamos a dejar que Viviana se muera triste y sola en una ruta. Viviana va a estar y está en cada una de las luchas y va a estar seguramente en las luchas que se avecinan. Muchas gracias, pero muchísimas gracias, Alex. Gracias, doctor. Otra cosa muy loca, inexplicable, que es una coincidencia que para mí también fue, más allá de que yo tampoco adhiero a ninguna clase de pensamiento místico, pero bueno, desde ese día soy como politeísta. Hay una fecha que vi yo en la ermita que le fabricaron los compañeros de Cruz del Eje, que es la fecha de nacimiento de Viviana. Yo vi esa fecha y dije, uy, como si esto fuera poco. Y tiempo después estaba haciendo una entrevista a una tal María Eugenia Ferrer y ella me dice, ay, además de toda la afinidad que teníamos, que éramos muy amigas, que éramos parecidas, que esto, que lo otro, dice, hay otra cosa más que te tengo que contar, hay una cosa muy loca. Dice, nosotras habíamos nacido la misma fecha. Bastantes años de diferencia, pero la misma fecha. Dice, las dos somos del 29 de noviembre y festejamos el cumpleaños juntas. Es más, lo festejamos junto con Claudia Corol, que es del 30 de noviembre. Ah, sí, mira vos, le digo yo. Y saco el documento y se lo pongo sobre la mesa. 29 de noviembre del 69. O sea, yo nací al día siguiente que le entregaron esa libreta que está en ese texto que leímos al principio, el 28, le entregan la libreta, ella cumple 11 el 29 de 1969, es el día que yo nací. Genia nació muchos años después. Por suerte. Pero en la misma fecha. Es un triángulo sagitariano medio extraño, pero bueno. Bueno, muchas gracias. Por ahí el Chueco Díaz, el Chueco Díaz podría contar algunas cosas. Él también participó como agitador allá en Cruz del Eje, de otras luchas. Y lo invitamos a comprar el libro. No, bueno, el que quiere. Lo que sí, ¿te parece? Hacemos el convite para que vuelva la, que cerremos con, que cerremos con una música musical, me parece. Y lo vamos a invitar después a que nos compartamos un pequeño agape. ¿Les parece? Pero disfrutemos los músicos, ¿puede ser? Sí. ¿Sí?